Deportiva. Oi, bom dia! Eu sou Catarina de Sena e les trago a informação do pronóstico do tempo. E agora vamos com Baja California, noroeste, norte e noreste. Se mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado en gran parte de la región, con la probabilidad de lluvias puntualmente fuertes acompañadas de actividad eléctrica para Baja California Sur, en Sonora, Sinaloa y también en Nayarit, así como lluvias también para Chihuahua, Durango y para Zacatecas. Y además se registrarán temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en el norte de Baja California, en Sonora, Chihuahua y también en el estado de Coahuila. Se recomienda no salir a la calle entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, hidratarse muy bien, usar ropa clara, sombrero y también su paliacate. Y ahora vamos a checar las temperaturas para que tomen sus debidas precauciones. Tenemos probabilidad de lluvias en esta región debido a dolores y cielo parcialmente nublado en la zona fronteriza. Las máximas oscilarán entre los 26 y los 41 grados Celsius. Sigue haciendo mucho calor, recuerden del bloqueador solar. En el noroeste del país también llegan las lluvias y tenemos máximas que oscilarán entre los 34 y los 40 grados Celsius. Recuerden que esas lluvias se presentan principalmente durante la tarde. Aquí en el norte tenemos cielo parcialmente nublado y sigue el ambiente caluroso con máximas que oscilarán entre los 30 y los 36. En esta zona también cielo parcialmente nublado, ambiente caluroso en aguas calientes, probabilidad de lluvias aisladas y las máximas oscilarán entre los 25 y los 26 grados Celsius. En el noreste del país, cielo parcialmente nublado, también con ambiente muy caluroso durante el día y máximas que oscilarán entre los 33 y los 36 grados Celsius. Y este fue el reporte del tiempo. Acompáñanos diariamente y recuerden, haga frío o calor, búsquele a México su sabor. Yo soy Catarina de Sena y hasta la próxima.